Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de la situación de la NBA actualmente, de algunos rumores de los jugadores más traspasables del momento. Estamos hablando de Lilar, estamos hablando de Harden. En este caso, Sam Amick, que es un periodista que a mí realmente me encanta, es de los mejores sin duda, hizo eh, un análisis y una, un artículo hablando un poquito de todo lo que él está escuchando respecto a Lilar, a Harden también algo de Chris Paul y algunas cuestiones de Las Vegas y de la Summer League y de la posible expansión de la liga que también se ha comentado bastante en los últimos días, así que vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, dice, Las Vegas. Cuando se trata de actos musicales de la vieja escuela, que encuentran en su renacimiento la era moderna no hay lugar como Sin City. Asher actualmente protagoniza el MG Grand, Grand, eh, Garth Brooks, perdón, en cabeza el Caesars, incluso Britney Spears actual al escenario de Las Vegas recientemente, aunque de manera muy diferente, es cierto. Pero si la gente que dirige la principal liga de verano de la NBA realmente quiere capturar el estado de ánimo del momento y hacer un guiño no tan sutil a las historias de James Harden y Dame Lillard que parecen destinadas a dominar la temporada baja, es hora de llamar a los Guns ⁇ Roses y ofrecer... Como el, séptimo, eh, como el próximo perdón, acto de medio tiempo, patience, o sea, paciencia, como se denominó su gran éxito de 1988, claramente se necesita mucha paciencia para evaluar las situaciones de Harden y Lilar actualmente. En ambas situaciones, de superestrellas, los fuegos artificiales de principio de julio que vinieron con sus respectivas demandas comerciales han sido seguidos. En este caso, por un fracaso, y a medida que avanza el verano sin que ninguno de los dos jugadores llegue a su destino deseado, Miami con Lillard y Clippers con Harden, la pregunta es si los ejecutivos de la oficina principal que lideran el camino en cada caso tienen la temeridad de tomar este duro tono de negación todo el tiempo, camino al campo de entrenamiento en octubre. Está la situación. ¿Hasta dónde, hasta qué punto? Tanto el equipo de Portland Blazers con Dame Lillard en este caso y el equipo de Filadelfia con 76 en el otro, ¿hasta cuándo van a esperar o qué tanto quieren recibir a cambio de sus estrellas o finalmente quedarse con sus estrellas? Es esa una opción. Bueno, es lo que realmente seguramente las próximas semanas sabremos, no, dependiendo de cómo sea el desenlace de ambas situaciones. Una cosa es predicar la paciencia ahora, como lo han estado haciendo el gerente general de los trail entraidores show Cronin públicamente como también el presidente de operaciones de baloncesto de sixers daryl morey en privado siempre que el jugador agraviado no haga pública sus frustraciones hay una realidad que no se ve ni se siente en la mente que viene con esta época del año lo que permite a los respectivos equipos jugar el juego de esperar mientras esperan eh, para mejores ofertas está claro que esta es la situación que están enfrentando ahora mismo filadelfia y el equipo de Portland, como les digo, están esperando a ver si hay alguien que da algo más, si hay alguna cosa mejor, qué es lo que sucede. Pero a medida que se acerca la temporada, la dinámica humana seguramente se volverá más incómoda y presumiblemente desempeñará un papel en el cálculo de cada equipo. Porque claro. También por otro lado. Eh, sería curioso cuanto menos. Que Harden y Lilar estén cuando arranque. No la temporada, a temporada. Pero sí los training camp de octubre. Cuando arranquen esos campos de entrenamiento de los equipos, que ahí se vean las caras todos los jugadores, cuerpo técnico, directivos, etcétera, o sea, sería incomodísimo realmente que estén todos por allí. Con Harden ya hemos visto lo complicado que puede ser cuando una solicitud de intercambio no se otorga tan rápido como le gustaría. Durante esas últimas semanas de su vera en Houston, cuando Morris ya había dejado su puesto en la oficina principal de los Rockets para irse a Filadelfia y Harden. Había decidido en noviembre de 2021 que era hora de seguir adelante, se presentó tarde al campo de entrenamiento después de festejar en Atlanta y Las Vegas, provocando todo tipo de consternación dentro del vestuario una vez llegó. Las últimas etapas además de su experiencia en Brooklyn tuvieron vibraciones similares con Murray usando la fidelidad de Harden a su favor en las negociaciones con los Nets antes de ese canje en febrero de 2022 a Filadelfia. Sin embargo, a pesar de toda esa historia relevante y a pesar del hecho de que Murray conoce a Harden y sus complejidades mejor que nadie, en la NBA los ejecutivos rivales con los que hablan la liga de verano estaban universalmente convencidos de que los Sixers ahora están intentando mantener a Harden aunque esté descontento o lo que sea, están intentando los Sixers mantener a Harden. Está haciendo todo lo posible para que finalmente Harden se quede. Se quede. Si realmente esto termina de esta forma, eh, Sixers se salió con la suya, digamos, porque no le habría dado un contrato largo a Harden. Y el contrato de más que tiene, tampoco es de gran monto. Porque estamos hablando de que Harden está ganando 36 millones el próximo año. Podría ganar mucho más. Si vemos que Van Bled, por ejemplo, gana 42, por decir algo. La verdad que el salario de Harden es bastante menor del que podría haber ganado. Si hubiera sido agente libre o en otro equipo o lo que sea, claramente es menor. Eh, pero si Philadelphia se logra quedar con Harden al fin y al cabo, bueno, es una mini victoria, digamos, por lo menos a corto plazo. Las conversaciones comerciales lentas entre Sixers y Clippers sobre Harden parecen respaldar esa postura. Se sabe que Mori está pidiendo el tiempo de devolución que, a partir del martes por la tarde, dejó la fuerte impresión de que no tenía un interés genuino en cerrar un trato a corto plazo. Es decir, estaba pidiendo muchísimo a cambio de Harden. O sea, está claro que si vos por Harden, no sé, por decir un supuesto, pedís 10 primeras rondas, está claro que nadie te las va a dar. Entonces se nota que no lo estás queriendo traspasar realmente, estás más o menos ahí. Y es la postura a día de hoy del equipo de, de Filadelfia. O sea, están pidiendo todavía mucho por Harden. Entonces no es muy viable. Los Clippers algo le pueden ofrecer: le pueden ofrecer a Norman Powell, a Covington, a Coffey, pongamos por caso, a alguno de los rookies de esta temporada. Una primera ronda capaz. Eso lo pueden ofrecer los, los Clippers en este caso. Pero no le van a ofrecer tampoco tantísimo más, porque tampoco Harden vale tantísimo más a día de hoy, con la edad que tiene y con solamente un año de contrato por delante. Pasa de claro, Philadelphia al mismo tiempo dice, nosotros nos traemos a Norman Powell, nos traemos a Covington. Y claramente somos un equipo mucho peor del que éramos el año pasado. Y si ya el año pasado no pudimos salir campeones, bueno, este año más complicado va a ser todo todavía. Entonces está difícil la situación. Y sí, la verdad que sí. Esto es un juego de ajedrez que veremos cómo termina. Dicho esto, la postura de Harden no ha cambiado, dijo una fuente cercana a la de Athletic. Todavía quiere irse de Filadelfia. Eso no ha cambiado en lo más mínimo. Él no quiere estar en Filadelfia. Todavía está molesto con la forma en la que Morey manejó la situación de cara a una posible agencia libre el mes pasado. E incluso con la reciente revelación de que Harden asistió a la misma fiesta que protagoniza eh, Joel Embiid y también el ex propietario de Sixers, Mitchell Rubin, en Las Vegas. Todavía está decidido, porque claro, eso como que, bueno, dejó a la gente, él fue a la fiesta esa, con un montón de celebridades además, pero mucha gente ligada a los Sixers. Y como que dejó la impresión de que, bueno, capaz que Harden a partir de esa fiesta, a partir de ese encuentro, digamos, puede ser, puede ser, que lo convenza, nuevo ¿no? por decirlo. Pues no, pues no. Todavía está decidido a comenzar la próxima temporada con la camiseta de los Clippers. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Él quiere jugar en los Clippers, así que veremos qué termina ocurriendo. Pero bueno, mientras tanto se da ese tira y afloje. Básicamente en sí no ha cambiado tanto nada. Pero sí que es interesante comentar. Que Harden sigue queriendo jugar en los Clippers de cara a lo que se viene. Mientras tanto, en Miami. Porque hay que hablar también de Miami. Que es el otro equipo, digamos, que en este caso. está eh, interesado en la otra estrella, que es Lillard. Los funcionarios del Hit que tanto desean fichar a Lillard ciertamente pueden relacionarse con el estancamiento de las cosas. Pero el dilema de Hit es diferente al de los Clippers, que podrían jugar con esa lista eh, la próxima temporada y aún sentirse razonablemente bien con el camino que tienen por delante. Es cierto, o sea. Clippers, si está, siempre decimos lo mismo y nunca pasa. Eso es cierto también. Pero a ver, por cuarto año consecutivo. Si Clippers está sano, es top 3, 4 de los mejores equipos de la NBA. Tiene de los mejores planteles, de los planteles más largos de toda la liga. Nunca están sanos, es cierto. Pero tienen un gran plantel, las cosas como son. Entonces, bueno, si Clippers no se lleva a Harden, igualmente tienen un gran equipo. Eso es cierto, el problema es que si Miami no se lleva a Lilar no tienen un muy buen equipo, la verdad. Porque han dejado ir a algunos jugadores interesantes. El Hit ya se despidió de Gabe Vincent, que se fue a los Lakers, de Max Struz, que se fue a Cleveland en la agencia libre, después de su carrera en las finales, lo que significa que la idea de perder a colaboradores claves como Caleb Martin o jóvenes talentos como Nikola Jovic o Jaime Jaquez sería solo si limitaran aún más sus posibilidades de competir por el título. Ahí es donde el ritmo lento de las conversiones Hit bla eh, Blazers ha hecho que sea aún más difícil llegar a un punto de negociación. Miami ya se ha perdido tantos agentes libres asequibles que podrían haber llegado si la incorporación de Lillard ya se hubiera hecho, como Taurian Prince, por ejemplo, antes que fuera los Lakers. A la luz de eso, existe un interés interno aún mayor de retener a tantos jugadores de rol como sea posible. Como se ha informado ampliamente, un acuerdo del HIT probablemente incluiría a Tyler Hero, quien posiblemente iría a un tercer equipo, y Duncan Robinson. Lo que comenta acá es lo siguiente y tiene mucha lógica, o sea, es real que... Miami tiene sí o sí que tratar de llevarse a Lilar. O sea, si Miami no se lleva a Lilar es, es medio papelón porque ha perdido jugadores importantes. De hecho, ha perdido dos titulares, quieran que no. Que yo sé que Miami tiene facilidad para sacar jugadores interesantes y que esos jugadores que en Miami la rompen un año, después muchas veces han quedado por el camino en otros equipos, lo que sea. Pero perdiste dos titulares al fin y al cabo. Y no solo eso, sino que perdiste un montón de agentes libres que podrías haberte traído. Si Miami no logra llevarse a Lillard a final de cuentas, sería realmente papelonesco y tendrían un equipo bastante flojo en general. Porque, a ver, Lowry ya no está como para demasiado. Ya estos últimos años ha demostrado el nivel que, que tiene y ya los años le pesan mucho. Sí, tendrías a Hero, tendrías a Jimmy Butler, seguirías teniendo a Deballo, está claro. Caleb está bien, Duncan Robinson es del banco, pero perdiste oportunidades claves de reforzarte realmente en la agencia libre con jugadores que te podían haber dado un salto de calidad real. Y la perdiste, la perdiste completamente. Si esto no hubiera pasado, bueno, Miami seguramente que se hubiera movido de otra manera. Miami seguramente que hubiera renovado a Gay Vincent al fin de cuentas. O a Max Struz, a uno de los dos por lo menos, los hubiera renovado seguro. Y seguramente también que en la agencia libre se hubieran movido de otra forma. Pero ellos están esperando básicamente a Lilar. Sin embargo, a diferencia de Jardín, Lilar nunca antes había estado en una situación tan delicada como esta. Se ha mantenido callado públicamente hasta este punto, pero siempre podría cambiar eso a medida que se acerca el campo de entrenamiento y se vuelve todo más inquieto. Se sabía que Cronin estaba pasando la liga de verano obteniendo una compensación más completa del mercado para Lillard, incluso entre los equipos que podrían hacer una jugada para él a pesar de sus conocidos deseos de ir a Miami. Pero la presión crecerá los próximos meses cuando el foco de atención rodea a Lillard y Harden vuelva a brillar, y su impaciencia inevitablemente crezca en el camino. Las canciones que podrían cantar siendo estancamientos de superestrellas continúan, sí, muchísimas más. Pero bueno, esa es la cuestión, o sea, ahora mismo, ahora mismo, Miami sigue siendo el claro favorito, pero siguen pasando los días, siguen pasando las semanas incluso, y todavía no sabemos nada. ¿Cuándo se abrirá un poco la situación? ¿Cuándo realmente avanzará de manera fuerte eso? Bueno, cuando vaya llegando el campo de entrenamiento, si todavía no hay nada para ese entonces va a empezar a subir un poquito todo. Por otra parte, los Warriors y su seguro de base. ¿Recuerdas cuando escribí recientemente sobre cómo Chris Paul siempre sabe lo que está haciendo? Es uno de los jugadores más inteligentes, más deliberados y en ocasiones más calculadores que el juego haya visto jamás. Y esa realidad siempre debe tenerse en cuenta al analizar sus palabras y acciones. Entonces, cuando rechazó la idea de que saldría de la banca para los Warriors esta temporada durante su conferencia de prensa de presentación en Las Vegas el domingo, es seguro asumir que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Independientemente de lo que venga después, está bastante claro que Paul tiene alguna esperanza de que haya alguna manera de que él comience. Y no, no en reemplazo de Steph o Clay Thompson, sino con ellos en una pequeña alineación. La esperanza para Chris Paul debe ser que directamente Draymond vaya de pivot y realmente juegue Warriors con un equipo de Chris Paul. Steph, Clay, Wiggins y, y, y Draymond. Básicamente eso sería la alineación que uno podría llegar a tener en mente de cara a lo que se viene para Warriors si es que Chris Paul termina siendo, termina siendo titular. A ver, yo estoy seguro que esa alineación va a jugar junta mucho rato y seguramente la mayoría de los partidos terminen cerrando el encuentro con esa alineación. Pero sí que es cierto que hay una cuestión de ego de los jugadores de que a ellos les importa mucho ser titulares. A mí, sinceramente, no, 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 no entiendo del todo ese, esa cuestión, porque, bueno, para mí lo importante es quién cierra el partido, no quién lo abre. Y, y muchos me han comentado eso mismo también: o sea, lo importante es quién termina el partido, no tanto quién lo abre. Bueno, para nosotros, o capaz que para mucha gente, sí, para los jugadores, no. A los jugadores quieren ser titulares, se, lo sienten como una falta de respeto el hecho de ir al banco de arranque. Entonces, entonces, veremos cómo se dilucida todo esto. Como detalló nuestro Anthony Slater, hay formas a las que Paul podría potencialmente comenzar mientras que la mayor parte del tiempo la cancha liderando la segunda unidad de los Golden State Warriors. Pero la conclusión más importante aquí es que Paul, a los 38 años y al borde de su temporada de 19, no está dispuesto a alinearse con los deseos de los Warriors en todo momento sin hacer que se escuche su voz. Esto obviamente no debería sorprender a nadie, por supuesto, pero ese momento fue una confirmación pública de ese hecho si es que alguna vez hubo uno. Sí. Chris Paul está claro que se va a hacer escuchar. Va a ser un líder de vestuario completamente. Es un tipo que siempre habla. Y yo creo que ahí con... No sé cómo se llevará con Draymond. Porque pueden chocar un poquito allí. Porque son dos jugadores que obviamente hablan muchísimo. Y les gusta ser los líderes. Este, por ejemplo, es un poquito más tranquilo, digamos. Habla en momentos solamente muy puntuales. Pero Chris Paul no. Chris Paul es un tipo que habla muchísimo. La misma lógica seguramente aplica a las discusiones de los Warriors sobre el manejo de sus minutos. Como punto de referencia histórico, eh, los dirigió. A la historia que se cuenta eh, sobre la primera reunión de Chris Paul con los funcionarios de Oklahoma City en 2019, mientras todos estaban sentados en las oficinas de la eh, Agencia de Artistas Creativos de Los Ángeles, donde el gerente general de Thunder, Sam Presti, su personal compartió un dato sobre la mejor manera de manejar su cuerpo envejecido por retrocedió de la misma manera que lo haría en sus Warriors iniciales, rueda de prensa, algunos años después. Me mostraba una presentación de PowerPoint de cómo había sido otro juez a la edad de 34 35 años, me dijo Paul entonces. Mientras se reía, estaba sentado allí mirando, me mostraban cómo era Steve Nash, Jason Kidd, bill y Billups, y cómo se veían todas esas personas y sus números y todo eso. Me senté allí y me dijeron, solo tenemos jugando unos 60 juegos, esto y aquello, bla bla bla. Al final, Chris Paul terminó jugando 70 partidos de la temporada mientras conducía al joven equipo de Thunder a los playoffs. Siguieron tres temporadas productivas con los Suns, incluida una que jugó un papel fundamental en las finales hacia 2020-21 y otra en la que lideró la liga en asistencias Las lesiones obviamente han sido un problema, pero eso no significa que su mentalidad haya cambiado. En una nota más ligera, el renombrado hombre de relaciones de los medios de Warriors, Raymond Ridler, tuvo el remate de la conferencia de prensa mientras que Paul discutía su último cambio de equipo con los reporteros en una pequeña habitación, una mujer que estaba sentada no muy lejos, aparentemente se cayó de la silla, por la escuchó y se detuvo para preguntarle si estaba bien. Realmente en el momento perfecto todo State Farm en referencia a la situación comercial de larga data de Paul, se produjeron algunas risas. Si Paul puede mantenerse lo suficientemente saludable para proporcionar el tipo de liderazgo de armador que le faltaba a Corey durante la era Jordan Poole, esta será la de seguro que los Warriors esperaban cuando hicieron el intercambio para adquirirlo. Claramente. Vamos a ver qué termina pasando. La verdad que sí. En primera instancia, Chris Paul se mostró medio reacio a ser suplente. En la última nota que le dio a, a Malika Andrews, ayer justo lo comentaba en el, en el video de noticias, como que cambió un poco eso. Dijo que iba a hacer lo necesario para que al equipo le vaya bien. Es lo que quería era ganar. Pero sí que es cierto que Chris Paul, o sea, incluso si es suplente, incluso si acepta esa suplencia, no lo va a hacer, no lo va a hacer sin hacerse notar, sin hacerse escuchar y sin hacerse valer. Eso estoy convencidísimo al 100%. Veremos a ver qué termina sucediendo, pero Crispole claramente tiene sus tiene sus, su, sus momentos, tiene, tiene su jerarquía, tiene sus agallas también, o sea, es un jugador que callado lo que hiciste callado no se va a quedar. Veremos a ver qué hace Warriors al fin y al cabo. Y también hablar un poquito de la expansión de Adam Silver y Las Vegas. Cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, dio su última actualización sobre la posibilidad de expansión el lunes, mientras hablaba del evento... Dentro del Hotel Flamingo hubo todo tipo de razones para que los lugareños se sintieran optimistas sobre la idea de que Las Vegas finalmente tenga un equipo. Seattle, como era de esperar, también se mencionó de manera destacada. Silver no hizo promesas, pero describió claramente un cronograma programable para que la liga se expanda después de que haga un nuevo acuerdo de derechos de medios en verano de 2025. Y se entusiasmó con el mercado de Las Vegas en todo momento. ¿Por qué en 2025? Bueno, porque se firma el nuevo acuerdo televisivo. Ese nuevo acuerdo televisivo, lo que va a hacer... Especialmente viendo los ratings que está teniendo la NBA últimamente. Es que se vaya todo muy hacia arriba en materia de, 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 de generación de ingresos, digamos. Entonces, a partir de eso, a partir de eso, lo, seguramente en 2025 suba mucho más todavía el tope salarial, seguramente todo eso. Pero lo que va a suceder también es que al firmar esto, los ingresos de los equipos van a ser mucho mayores. Y eso va a ser al mismo tiempo que el monto de los equipos sea mucho mayor también. Por eso es que van a esperar a 2025 o 2026 probablemente también para eh, anunciar la expansión. Porque si la anuncian ahora, perderían un montón de dinero. Capaz que ahora mismo una franquicia en Las Vegas puede costar o puede generar la NBA, pongamos por caso, no sé, tres mil millones de dólares. Y capaz que en 2026 termina costando 4. Porque ese acuerdo televisivo es muy importante. Si lo hacen ahora, perderían mucho dinero. Entonces esa es la cuestión básicamente. Que a la hora de poner un nuevo equipo, tratar de sacar la mayor ganancia posible. Por eso no se, no se espera, no se esperaba que, que realmente el año que viene ya es una expansión. No, sería para la otra o la otra. En todo caso, temporada que podría llegar a pasar algo eso. Considero que la liga de verano es la franquicia número 31. Pero ese no es el único evento de baloncesto profesional que lleva a cabo en estas partes. El escaparate de la G-Liga en el invierno, el próximo torneo de temporada de NBA, que se llevará a cabo de aquí a principios de diciembre de... Noviembre, diciembre, que ya lo comentamos también. El equipo de Las Vegas 6 de la WNBA que se mudó, también ha sido bien recibido en ruta para convertirse en una franquicia dominante. Me uní a Marcus Thompson en la multitud de mi primer juego a ese este viaje, una victoria sobre Dallas. Y fue una experiencia impresionante en términos de apoyo y multitud. Estaba lleno en la WNBA. Estaba lleno. Él es el equipo de Las Vegas. Lo que está comentando justamente es que Las Vegas quiere tener un equipo. O sea, es un, es un mercado muy, muy impresionante para llevar un equipo por allí. Como comentario breve relacionado a la esfera de, de esa esfera gigantesca eh, que pusieron ahí en Las Vegas, eh, fue el proyecto favorito del propietario de los Knicks, James Dolan. Es nada menos que espectacular. La liga no perdió tiempo en usar dicha esfera para beneficio de marketing cuando tenía negocios NBA que promocionar. Es esta, es esta esfera que hemos visto ya un montón de veces y que es realmente muy pero que muy espectacular. Pero escuchar a y hablar con tanto entusiasmo sobre la relación de la liga con Las Vegas fue darse cuenta de lo lejos que ha llegado el mercado. En 2007, cuando el entonces alcalde de Las Vegas, Goodman, organizó el evento All-Star NBA, que más tarde se llamaría un fin de semana desastroso, parecía inconcebible que esta sería su sanar en alguna vez. El tiroteo en el club de triptis que involucró al entonces jugador de NBA, Pac-Man Jones, también hizo estallar el globo de la prueba de NBA por sí solo. Y eh, esa situación provocó mucho caos después del juego de estrellas. Fue un, fue un año complicado ese. Y además, eh, siempre como que Las Vegas es un lugar muy... Muy complejo, digamos. Como para llevar un equipo, lo que sea. Jugadores viviendo en Las Vegas. O sea, es, es, medio, es medio como. como mal presagio de algo, ¿no? Siempre hacías los chistes con Harden o lo que sea. Pero es un lugar medio. Medio raro. Lleno de mucho. De mucho. demasiado vicio y demasiada cuestión. Entonces, claro, esa, esa situación siempre está ahí más o menos en. en, en, en puesta en escena, digamos. Eh, pero realmente, más allá de todo eso. Más allá de todo eso. La realidad es que eh, siguen siendo, siguen siendo eh, las posibilidades súper reales. Dice, avanza rápido 16 años con la fundación de los Golden Knights de la NHL en 2017, la llegada de los 6 en 2018, la llegada de los Riders de la NFL en 2020. O sea, Las Vegas se ha ido expandiendo muchísimo, Las Vegas se ha ido expandiendo muchísimo y los atléticos de la MLB probablemente también en camino y el panorama del equipo profesional es muy diferente. No se equivoca, las posibilidades de Las Vegas parecen más real que nunca para la NBA y sí, va a llegar. Yo creo que es medio inevitable al fin y al cabo que termine llegando. Yo diría que 2026, seguramente, 27 a más tardar, vamos a tener un equipo en Las Vegas, seguro, y, y van a volver los Supersonics también. Estoy segurísimo también de eso, porque todo, a Adam Silver le gusta mucho generar dinero de donde pueda, digamos. Fíjense ustedes que armó este, este, esta, este trofeo, este torneo, digamos, de entretemporada. Como les digo, o sea, todo lo que, lo que involucra la NBA está teniendo ratings increíbles. Sumar un par de equipos, sumar un equipo a Las Vegas, el rating también subiría. Y reitero, lo que en sí mismo cuestan. Las franquicias NBA. vender un par de franquicias. Serían ingresos muy, muy increíbles. Serían ingresos espectaculares realmente. Hay parte de esos ingresos que se los queda a la NBA y se reparte al resto entre el resto de equipos. O sea, todos, todos, todo el mundo, literalmente, está muy al pendiente de eso. Na nadie va a decir que no. Y estoy seguro que muchísimos, muchísimos de los dueños. Especialmente esos dueños más avaros, sobre todo los dueños que les gusta mucho el dinero, que por ahí no les interesa tanto el tema de ganar partidos y todo eso, sino que tiene una franquicia en NBA para tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Todos esos dueños van a estar presionando a morir para que haya una franquicia en Las Vegas y en Seattle. Porque, reitero, es dinero. Entre las dos franquicias, como mínimo, como mínimo, se van a llevar 6, 6 mil millones de dólares, como mínimo, digamos, entre las dos. Porque van a costar la mitad cada uno, capaz que la de Las Vegas un poco más todavía. Imagínense que si ese parte de ese dinero se reparte entre los equipos, como, como poco, digamos, como básico, algo básico, se van a llevar, no sé, 200, no sé, 100 millones cada cada uno, son 30, así que sí, por lo menos 100 millones cada equipo se va a llevar, un poco más probablemente, 150 millones para cada equipo, para cada franquicia, digamos, dependiendo de cómo, cómo se reparta todo, la verdad que es, es, es un montón, es muy loco. Entonces, no hay duda que se va a terminar haciendo, reitero, no tengo duda. Pero espérense un poquito hasta 2026 por allí, ahí creo que vamos a tener la expansión de la NBA. Cosa que va a estar buenísima realmente, porque seguramente se haga una especie de draft para que esos equipos se puedan llevar jugadores. Veremos cómo les va a los rookies, etcétera, etcétera. Va a estar muy pero que muy buena esa expansión seguramente. Así que veremos cómo termina todo esto, pero tiene pinta de que va a terminar dándose más pronto que tarde. Así que bueno, hablar un poquito de las cosas del momento, ¿no? Lillard, Harden, Warriors... Con Chris Paul y en este caso eh, también la expansión de la NBA. Son los cuatro temas, creo yo, del momento. Con alguna otra cosita que podemos hablar por ahí también. Bueno, obviamente que la Summer League y todas estas cuestiones están buenísimas también. Pero son los temas de mercado del momento, sin duda alguna. Y está bueno hablar de eso un poquito. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos, obviamente, la próxima.